Ya hemos conocido el dato que esperaba el mercado, tasa de desempleo en Estados Unidos sube más de lo esperado, una décima, 4,2%. El dato que esperaba el mercado era del 4,1%, el dato anterior fue también del 4,1%, sube una décima más de lo que esperaba el mercado, mientras que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos también, en este caso, sorprenden al alza, 227.000. El mercado esperaba 220.000, el dato anterior fue de 12.000, en este caso susto para Estados Unidos, susto para Jerome Powell, un poquito más de lo esperado, 4,2%, esa es la cifra en estos momentos, la cifra que tiene en la cabeza Jerome Powell. Veremos si afecta o no a la decisión de tipos que va a tener lugar el próximo 19 de diciembre, la última reunión por parte de la Reserva Federal. Estamos pendientes también del impacto que esto tenga en los futuros. De momento vemos que los mercados permanecen pues prácticamente sin cambios, con este dato importante también que hemos conocido, con las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que también han subido más de lo esperado. El empleo no agrícola asciende hasta las 227.000. Es el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado este viernes. Ven ahí ustedes precisamente los futuros del S&P subiendo ligeramente un 0,18%, una vela importante, eso sí, a tenor de este dato, la tasa de desempleo, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Vamos a analizar este dato de la mano de Alexis Ortega, analista independiente que está con nosotros. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pues como decía, sorpresa al alza, sube la tasa de desempleo, suben las nóminas no agrícolas, ¿cómo se lo va a tomar el mercado? Bueno, pues de momento la verdad es que está reaccionando con un cierto grado de calma. La verdad es que ha habido una corrección del dato del mes anterior. Me gustaría saber exactamente cómo quedan las nóminas, no, o sea, privadas, no tanto las públicas, porque el dato del mes pasado estuvo muy alterado por el empleo público. Ha salido un dato más alto de lo esperado de creación de empleo, pero ahí tenemos el tema de la tasa de paro. La tasa de paro, que se esperaba que se mantuviera más o menos alrededor del 4,1%, se ha ido al 4,2%, y la preocupación un poco también por la tasa de actividad, que vuelve otra vez a caer del 62,6 al 62,5. No es que sea mucho, pero en cualquier caso, de alguna manera nos viene a decir que la tasa de actividad en un mercado tan positivo debería estar mostrando un cierto grado de recuperación, más que de caídas. Bueno, pues pendientes de cómo se lo tomen los mercados, le preguntaba antes al anterior analista sobre cómo iba a afectar a la decisión de la Reserva Federal. Empezamos a conocer algunos detalles. Los futuros de las tasas de interés a corto plazo de Estados Unidos han subido después del informe de empleo de noviembre. Los operadores incorporan en los precios una mayor opción de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Es demasiado pronto para aventurarse, pero Alexis, quiero preguntarte si va a afectar a la decisión de Jerome Powell, si podemos ver recortes en la próxima reunión de diciembre. Yo creo que ya prácticamente está decidido que va a haber un recorte de tipo de interés en diciembre. Yo creo que el problema se centra más bien en si este proceso va a tener en algún momento una pausa o incluso un freno, o si va a poder continuar en este proceso. Así como en Europa, por ejemplo, la idea de que los tipos de interés van a bajar y continuarán bajando durante muchísimo tiempo, en Estados Unidos la verdad es que el mercado se ha refrenado muchísimo, y la idea era de que puede haber la de diciembre, puesto que prácticamente no hay una gran oposición por parte de la Reserva Federal a las expectativas del mercado, pero el problema se determinaba hacia lo que la podía ser las del año que viene, sobre todo la de enero, que ahora mismo estaba planteándose la idea de que iba a haber una determinada pausa. Yo creo que de todas maneras, si uno mira la reacción que está teniendo el dólar en estos momentos, que contra el euro ya prácticamente se ha puesto por encima de 1,06, ha roto los 1,0590. Yo creo que hay una cierta sensación por parte del mercado de que las probabilidades de bajada de tipo de interés en Estados Unidos vuelven otra vez a resurgir, y a lo mejor se apunta a la idea de que en enero también podría haber bajada. Yo, mi humilde opinión es que ha habido un error por parte de la Reserva Federal y no debía haber habido ningún tipo de bajada, ni siquiera esa bajada jumbo de septiembre, puesto que la inflación está muy lejos de estar controlada, a pesar de que se diga de que los últimos, digamos, los últimos puntos hasta la estabilidad son difíciles. No, no hay en este momento ningún tipo de que la inflación se haya controlado y se haya acercado al límite. Obviamente nos hemos alejado de tasas de crecimiento del 5% o cercanos a los dos dígitos, pero desde luego no hay ningún síntoma de que la inflación esté completamente controlada. Bueno, pues pendientes de la inflación, pendientes de la decisión de la Reserva Federal, empezamos a conocer
Más detalles. Dicen que los traders ahora ven un 85% de opciones de que la Fed recorte las tasas este mes. El anterior dato era del 67% precisamente antes de este informe de empleo. Se habla mucho de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Te quiero preguntar por todo esto, ¿cómo influye la llegada de Trump? Si crees que Powell se va a dejar intimidar, que ya ha dejado bastante claro que no. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el rumbo de la Reserva Federal a partir de ahora? Si crees que vamos a ver cambios en la política monetaria. Bueno, la Reserva Federal yo creo que ha cometido un error. Antes hablaba de que no había habido ningún tipo de control de la inflación, que el mensaje de noviembre del año pasado había sido un mensaje de que se podía empezar a bajar tipos de interés. No estaba claro, de hecho tardaron muchísimo tiempo en bajar los tipos de interés. Hubo incluso una bajada jumbo de tipo de interés en septiembre y me gustaría preguntarle a una Reserva Federal tan data depend. Que ha cambiado desde septiembre hasta aquí para que fuera necesario una bajada de tal magnitud en septiembre y ahora prácticamente no haya que bajar los tipos de interés. Yo creo que hay un elemento político que yo creo que es el que va a dificultar el trabajo de Jerome Powell, y por eso Jerome Powell está hablando ahora muchísimo de independencia. Está hablando de independencia cuando ha sido completamente dependiente. Yo creo que Donald Trump interpreta que Powell ha estado jugando la baza de favorecer una euforia bursátil, una actividad económica para conseguir la reelección de Biden, y desde luego ese plan no ha salido bien. Y como no ha salido bien, pues posiblemente yo creo que las relaciones entre Powell y Donald Trump van a ser bastante agrias. Por eso, de alguna manera, ya Powell se está poniendo la tirita y está empezando a hablar en cierto grado de dependencia. Lo que pasa es que, claro, para ser independiente hay que serlo independiente siempre, no vale ser dependientes con uno e independientes con otros. Por lo tanto, ¿va a cambiar algo? Yo creo que no debían haber estado tocándose los tipos de interés. Ahora Powell tendrá la excusa para no tocar los tipos de interés y lo único que tendremos será un enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, que será algo, un tema bastante interesante de seguir a lo largo del año que viene. ¿Y esto cómo va a afectar a los mercados, Alexis? ¿Crees que va a haber, no sé, más movimiento, que los inversores van a tener miedo ante este choque, que se aventura entre Trump y Powell? Porque es algo prácticamente sin precedente, ¿no? Que es cierto que Donald Trump en su primer mandato ya intentó meter mano, ¿no? Al menos todo lo que pudo en la Reserva Federal. Bueno, eso es muy normal por parte de los gobernantes querer meter mano a la Reserva Federal. La capacidad para mantener esa independencia es el gran test que tiene un todo presidente de Banco Central y que ha tenido unos efectos muy positivos durante los años 80. ¿Que esto vaya a afectar a los mercados? Yo creo que indudablemente va a afectar a los mercados. Lo que pasa es que yo creo que ya es un tema para el año 2025. Ya veremos exactamente cómo, hacia dónde se inclina la balanza de la actividad económica, y desde luego, de alguna manera, me parece que vamos a encontrarnos con una Reserva Federal en algún momento algo más reticente para bajar los tipos de interés de lo que ha sido durante todo este tiempo, y por lo tanto será un tema que a lo largo del año 2025 puede afectar negativamente a los mercados. Ahora, de lo que queda de aquí a final de año, que la verdad es que es muy poco, no creo que vaya a afectarnos muchísimo. Estamos metidos en el rally de Navidad, se mantiene, además se mantiene de una manera muy potente, incluso a pesar de todas las crisis con políticas que tenemos ahora en este momento, el mercado sigue imbatible subiendo, y por lo tanto de momento yo creo que vamos a poder por lo menos disfrutar unos determinados meses de esta euforia. Ya veremos qué es lo que pasa en el 2025. Precisamente, hablabas de este rally navideño, Alexis, ¿va a continuar, se va a mantener? Hablabas de las tensiones geopolíticas, contábamos hace nada, bueno, esta escalada de la tensión que está teniendo lugar en Siria, qué decir de Ucrania, muchísimos frentes abiertos, pero como bien decías, los mercados siguen a la suya, ¿no? Siguen igual. ¿Va a continuar este rally? Yo creo que sí, el mercado está metido ya en una dinámica y prácticamente nada lo va a alterar. Fíjese lo que ha pasado en Francia con una crisis política, con un Macron que prácticamente no quiere salir y ni siquiera ha buscado una alternativa, y tenemos un presupuesto bloqueado que de alguna manera, si no se logra llevar adelante, vamos a tener que volver otra vez a prorrogar el 2024. Luego, posteriormente, eso significará que quien hará ese recorte de los 60.000 millones que son necesarios para controlar el déficit. Sin embargo, los mercados franceses están subiendo. De hecho, la prima de riesgo francesa, que estaba a punto de superar casi los 90 y situarse ya casi por encima de la griega, ahora mismo la tenemos en 75,4, con lo cual de alguna manera el mercado, vamos a decir que ha aceptado un poco la situación y de alguna manera mantiene ese cierto grado de optimismo. Es curioso incluso
la manera en la que están funcionando los mercados en estos momentos, con una bolsa china prácticamente estancada, con una cierta tendencia a la baja, cuando en estos momentos en China se están produciendo unos procesos de inversión, de innovación y de una cantidad de productos de una calidad, a lo cual prácticamente en Occidente lo único que estamos haciendo es poniendo palos en la rueda de todos estos productos, cuando nos podría beneficiar, puesto que tendríamos productos buenos, bonitos y baratos, que es lo que siempre, desde siempre hemos prácticamente querido. Y eso debería reflejarse en una bolsa china mucho mejor de la que tenemos ahora. Sin embargo, en Occidente, que ahora mismo nuestra única reacción es poner aranceles para defendernos de unos productos buenos, de calidad, además baratos, que eran asequibles, toda esta mejora de la economía y esa mejora de la situación económica a toda la población, pues prácticamente lo tenemos en China estancado y en Europa prácticamente subiendo al margen de todo. Me da la impresión de que los mercados siguen jugando la liquidez, los bancos centrales están dotando de liquidez, vamos a aguantar por lo menos este 2024 y ya veremos en el 2025. Bueno, pues muy pendientes de este rally navideño, pendientes también ya de la última sesión de la semana en Wall Street. Muchísimas gracias, Alexis, por estar con nosotros. Un placer. Muy buenas tardes. Gracias. Nosotros que seguimos mirando a este dato de desempleo, esta tasa de desempleo en Estados Unidos, pendientes también de cómo afecte a la decisión de la Reserva Federal. Se habla ya de hasta un 85% de opciones de un recorte en la próxima reunión de diciembre. Vamos a analizarlo con Pablo García, director de Divacons Alpha Value, que está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias. Pues cuéntanos, ¿cómo valoras este dato, esta tasa de desempleo, también las nóminas no agrícolas y sobre todo si esperas un impacto en el mercado, al menos en la última sesión? Bueno, aquí hay una cosa para empezar que para mí es clave y es que hemos pasado los dos últimos meses de valorar, digamos, de forma preferente los datos de empleo a volver a valorar de forma preferente los datos de inflación. La reflation, la vuelta de Trump, la subida de la inflación en el último mes significa que los datos de inflación van a ser más determinantes, por supuesto, las decisiones de la Fed, pero incluso en el devenir de los mercados en el corto plazo. Los datos en sí que hemos conocido, que incluso ayer ya conocíamos algún avance, pero el NOFA Payrolls ha sido un poquitín mejor de lo previsto y el revisado también, pero no son para tirar cohetes. Y la tasa, por el contrario, de desempleo sube una décima al 4,2%. No son datos demasiado escandalosos, ni por el lado positivo ni por el lado negativo, como para incluso mover a los mercados. Incluso hemos visto lo que es el Average Early Earnings, que sube un poquito más de lo previsto, ¿no? Vamos a ver también el dato de confianza de la Universidad de Michigan para ver si nos da pues algo más, sobre todo la confianza del consumidor. Pero insisto que creo que de aquí a finalizar el año las cosas van a estar más calmadas. Desde el punto de vista del empleo, es verdad que ya han pasado el tema de los huracanes, ya hemos pasado también las sesiones más importantes con las ventas minoristas debido al Black Friday, y lo que nos queda es sobre todo conocer si esa reflación va a ir más allá, porque la Fed, a priori, de cara al ejercicio, a final del ejercicio 2025, moverá los tipos o dos o tres veces tan solo. Algo ha cambiado bastante en el escenario después de esas dos recortes de tipos, la primera de 50 puntos básicos y la segunda de 25. Y para la reunión de diciembre, Pablo, ¿qué podemos esperar? Hablaba ahora, se empiezan a abarrotar hasta un 85% de opciones de un recorte. Hablábamos también de la llegada de Donald Trump, si va a influir o no en Jerome Powell. ¿Qué esperas tú para diciembre? ¿Qué esperas? Bueno, para nada, ¿no? Para dentro de dos semanas. Bueno, la verdad es que en el caso de Jerome Powell ha sido muy claro. No va a entrar en discusiones con Donald Trump, que ahora, el que lo puso en el puesto, pues ahora parece que ya no le gusta tanto. Y va a ir el partido a partido, que tanto le gusta al señor Bidner, ¿no? Parafraseando un poquito a Simeone. Yo no creo que vaya a haber demasiados cambios respecto a las expectativas. Las expectativas hablan de eso, tres cuartas partes del mercado. Está esperando que haya otro recorte de tipos, en este caso 25 puntos básicos. Eso cumpliría con las expectativas, pero insisto que el ritmo de recortes de tipos se va a ir frenando por esa subida de la inflación. Incluso ya hemos visto a algunos de los distintos miembros de la Fed que hablaban de que no hay demasiadas prisas para que esa tasa terminal fuera mucho más baja, ¿no? Así que yo creo que vamos a tener recorte de tipos, vamos a cerrar el año según lo previsto por el consenso, pero no podemos esperar muchos recortes más. Dicho esto, tampoco pasa nada, porque ni hard landing ni soft landing, las expectativas, por ejemplo, de la
la Fed de Atlanta de crecimiento superiores al 3,3% para el próximo, para este trimestre que terminaremos del cuarto trimestre, son bastante halagüeñas, ¿no? Podemos tener los tipos a estos niveles y el deterioro a nivel de empleo no ha sido demasiado agresivo. Lo hemos visto en los JOLTS, los non-farm payrolls, los ADPs y la tasa de desempleo. Así que, bueno, las cosas están muy tranquilas como para que el rally de Navidad de Santa Claus continúe y cerremos el año en zona de máximos, como nos tiene acostumbrados un Standard & Poor's que ya lo ha hecho en 54 ocasiones este año. Bueno, pues de momento tenemos a los futuros cayendo, por ejemplo el S&P se deja prácticamente dos décimas, el Nasdaq tres décimas, 0,31 y el Dow Jones pierde un 0,55%, pendientes de cómo abra la última sesión. Te quiero preguntar antes de terminar por qué esperas sobre todo de cara al año que viene, cuál va a ser el foco de la Reserva Federal. Hablábamos de la inflación, también por supuesto del empleo, ¿no?, que ya hemos visto ahora que ha vuelto a dar un nuevo susto. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? ¿Por dónde crees que va a poner el foco Jerome Powell? Bueno, yo creo que tanto Jerome Powell, tanto la macro como la micro debería ser continuista. No hemos visto, hemos visto una solución de continuidad en los movimientos que han sido nada abruptos. Desde luego el señor Jerome Powell se caracteriza por dar lecturas muy anticipadas del mercado y hablando de ese data dependent y desde luego no podemos esperar lo que hemos visto en su momento con un Greenspan o incluso un Jean-Claude Trichet en Europa, ¿no? Estamos en un cambio de dinámicas en las cuales los bancos centrales están telegrafiando los movimientos, dejando poco espacio al trading. Por eso pensamos que el señor Powell va a seguir con su tónica, con su dos plot, con el partido a partido, y eso, pues insisto, resta volatilidad a los mercados y en el plano micro, que hemos visto unos resultados extraordinarios. Con lo cual, mientras que se sigan sucediendo los buenos resultados y las buenas expectativas, el mercado seguirá relativamente caro y sobre todo relativamente caro respecto a Europa. Está en máximos de valoración el Standard & Poor's respecto al Stock 600 europeo de 17 años. Sin embargo, las compañías norteamericanas tienen una visibilidad que no tienen, por supuesto, en Francia y tampoco ese pírrico crecimiento de una décima de Alemania, ¿no? Así que seguiremos largos de Estados Unidos. Bueno, pues esperando este rally navideño, esperando también a la llegada de Donald Trump y, bueno, pues expectante, ¿no?, ante cómo afecta a la Reserva Federal. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Gracias, adiós. Chao. Muy buenas tardes. Nosotros que seguimos pendientes de los mercados, queda ya nada, un poco más de 40 minutos para que abra la última sesión de la semana en Wall Street. Nosotros hacemos una pausa, pero seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.